La Jornada Nacional por la Seguridad Vial se desarrolla cada año con el propósito de elevar la percepción de riesgo de los usuarios en la vía. Los accidentes de tránsito son una de las mayores causas de muerte en Cuba, condicionada en primer lugar por el actuar humano. En el día de hoy se está celebrando, en el marco de la 58 edición de la Jornada de Tránsito, se está realizando una competencia de habilidades donde participan conductores profesionales de diferentes organismos. En este caso estamos con Transmetro, Ómnibus Nacionales, la empresa Cubatais. También se fueron estimulados cuatro pioneros que fueron ganadores del concurso pioneril en los niños y el tránsito. Y en este caso se le hizo su estimulación en el seno aquí del colectivo que está presente él. Con la atención permanente a la conducción del vehículo, respetar las vías del tránsito, las señales fundamentalmente, las señales de tránsito, los límites de velocidad, hacer un correcto uso de la técnica y demás. Estar pendiente siempre a la vía, a todos los obstáculos que se nos puedan presentar en el transcurso o en el trayecto por donde transitamos. La jornada, que inició desde el día 17 de este mes y se extenderá hasta el 28, incluye un certamen infantil en el cual, a través de dibujos, los pioneros muestran cuánto conocen de la ley de tránsito y qué hacer para evitar tragedias en la circulación vial. Además, se realizan competencias de habilidades entre choferes, donde se reconoce a profesionales del timón de diferentes entidades del territorio que han mostrado mayores destrezas y experiencia en el arte de conducir. También fueron estimulados conductores con una participación destacada y sostenida desde el volante en el enfrentamiento a la COVID-19. María Elisa Alcedo Morales, Notisur.